Este es mi viaje de Bogotá a Zipaquirá. Mi nombre es Juan Sebastián Labrador Jiménez. Yo pertenezco a la Escuela de Trombón de Zipaquirá. Y por problemas laborales de mi papá, me tuve que ir a Bogotá. Tengo 12 años y me gusta la música porque le cogí cariño a la banda por el profesor y los alumnos, los estudiantes con los que me llevo muy bien. Y agradezco a mi abuelita porque es la que me ha estado ayudando a hacer el viaje de Bogotá a Zipaquirá para pues que pueda aprender a tocar trombón. Ahora sí cogemos la frase completa. La sí. He aprendido bastantes cosas, me ha gustado mucho porque he tenido la oportunidad de hacer bastantes viajes o presentaciones y pues es muy chévere. Pues entre semanas yo por medio de una videollamada a las 3 o 3 y media, depende del lunes o miércoles, estudio, pues el profesor le marco y ahí practicamos como las partituras que tenemos que ver o pues lo que tengamos que presentar en cierto momento, como las partituras o técnicas de trombón y así. Cantando así como van saliendo. Como van saliendo. Yo soy Alberto Peñalosa, tengo 31 años de edad. Yo llegué aquí a Colombia en el año 2018. Llegué a la ciudad de Facatativá. Y gracias a la oportunidad que me brindó un empleador con el que trabajaba en ese momento, me ofreció la oportunidad de venir a la ciudad de Zipaquirá, en la cual ya llevo viviendo alrededor de 4 años. Algo que me apasiona, que me ha apasionado desde toda la vida, que ha sido la música. Y recorriendo las calles de Zipaquirá y en busca de eso que tanto me apasiona, que tanto quería hacer, me crucé con la Casa de la Cultura de Zipaquirá, donde de forma casual entré y di un recorrido por esa casa cultural que me pareció tan bonita, tan acogedora, y fui recorriendo salón por salón, veía a las personas con sus violines, con sus cuatros, con sus teclados, las aulas de clase, pero hubo un salón en particular que me llamó mucho la atención. Y fue el coro polifónico de Zipaquirá. Y en mi momento me paré y quedé sorprendido y me dije a mí mismo, wow, a mí me gustaría pertenecer a esa área del canto, a esa área de la música, algo que yo toda mi vida he querido hacer. Y bueno, gracias a los jefes con los que estoy trabajando hoy en día, que me brindan la oportunidad de poder salir de mi trabajo en cierto momento, interrumpir mi trabajo para poder hacer lo que realmente me gusta y poder asistir al coro polifónico de Zipaquirá. De verdad que fue algo que me agradó mucho en la vida y es algo que me gustaría dedicarme en un mañana, algún día poder ser algún artista, con el favor de Dios, y poder dedicarme a eso de lleno, pero
Lo importante es que de tanto, tanto desear hacer algo que me apasiona, que hoy en día pues Dios me ha brindado la oportunidad de poder asistir al coro. Y actualmente estoy allí con todo el gusto del mundo, de la mano del maestro Diego Rodríguez, que hace su labor con una entrega que es contagiosa y que inspira, que me ha inspirado todo este tiempo a seguir adelante y darlo todo para poder alcanzar mi sueño. Soy Sebastián Vargas, tengo 18 años, ya un tiempo pasa volando, entré aquí a audiovisuales pues con la ilusión de seguir el legado de mi hermana que era fotógrafa, lamentablemente pues no está acá, pero pues estoy yo y sí, aquí dándole pues tenemos un proyecto con el Making, es un Detrás de Bambalinas, un documental que va a quedar muy chimba, los invito a verlo y esperan a más de mi arte y de lo que viene con esta clase. Mi nombre es Diana Amparo Jaimes Vázquez. Estoy en la escuela de violín de Zipaquirá desde hace año y medio. Empecé con lo del violín desde hace como 5 o 6 años por mi cuenta. Soy autodidacta en muchas cosas. Y entonces dije, pues voy a probar a ver si puedo tocar el violín, porque me apasiona, lo amo. La música clásica, además, y especialmente pues, con los violines, siempre ha sido mi amor grande. Y dije, pues voy a ver si puedo lograrlo. Entonces, primero que todo, pues pasó que yo era auxiliar de vuelo de Avianca, volé 18 años. Ese también fue otro sueño, yo creo que soy conquistadora de sueños, mucho, mucho. Entre esos, pues, la música. Ha sido otro, como aprender otro idioma. Porque de ser autodidacta, entonces fui también a una academia. Uh-huh. Y ahí me instruyeron un poco en teoría musical, entonces aprendí a leer las partituras. Y ha sido como una terapia, ¿no? Ha sido una terapia para la mano izquierda. Bueno, la mano derecha es bastante funcional ya. Sin embargo, no tenía mucha fuerza. Después con los ejercicios físicos, digamos, de pesos, yoga, todas las cosas, se fue mejorando. Y para con el violín, pues ha sido... Y ahí entonces sigo en instrucción con el maestro Giovanni Rojas en la Casa de la Cultura, de Zipaquirá, muy contenta con eso. Pero usando todo el arco, ya sabes, desde el talón hasta la punta. La escuela de formación le ha servido a mi hija mucho, pues ya que es un centro de motivación para ella, donde ella está muy contenta, feliz, y saca toda su tristeza y su dolor por medio de esta escuela. Ella, su pasión es la danza, sueña con ir a los lugares donde manejan la danza, se motiva mucho al estar en sus clases y esto ha servido mucho para que ella salga como de la depresión y de su tristeza que ella ha tenido en los momentos en que perdió a su papito.
¿Sí te llamas? María José Díaz Malago. ¿En qué clase estás? En danza. ¿Con qué profe? Con la profe Jean Ramírez. ¿Cuánto llevas ahí en esa clase? 6 años. Don, cuéntanos un poquito qué ha pasado en esos 6 años, qué has hecho en 6 años. Clases de... ritmos modernos y de folclore. ¿Qué es lo que más te gusta de esa clase? Que me puede inspirar. ¿Algún baile que te guste, que más te guste? ¿Cuál es? Unos modernos, de 1, 2, 3. Esta hora la estamos haciendo. Ok. Sí. Mi nombre es Ronald Yesid Martínez Bernal. Mi carrera como tal inicia en el 2016 con el maestro César Augusto Rojas Prieto, uno de los maestros del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Zipaquirá, quien pues descubre el talento que tengo por dentro. Mi carrera ha evolucionado en cierto modo hasta el 2022, que estamos pues en el año presente. En diciembre del 2021 tuve el gusto de, pues, o la grata sorpresa de ganar la medalla al mérito Quevedo Sornosa del municipio de Zipaquirá. Esa es como... también pues me especializo como actor ya pues profesional, e incluso dicto talleres de sinestesia y expresión corporal para la preparación del actor, enfocándome bastante en las personas en condición de discapacidad. ¿Te llamas tú? Catalina Páez. ¿Qué edad tienes, Cata? Tengo 18 años. ¿En qué escuela estás? Estoy en pintura infantil con Mónica Valenga. Ya no debería estar ahí, pero estoy muy contenta con la profesora. Empecé en la pandemia virtual, entonces llevo más o menos 2 años. Bueno, el año pasado me desmayé y durante una semana me desmayé como 70 veces. Y luego de eso me descubrieron un tumor y estoy en ese proceso. ¿Tú crees que la clase de arte con la profe Moni te ha servido para ese proceso? Sí, claro que sí. La profesora Mónica y las clases de arte me han ayudado a salir de la rutina y básicamente a olvidarme de todas las cosas que me ocurrieron. ¿Alguna vez en la clase con ella tuviste algún episodio que te desmayaste o te pasó algo de eso en la salud? Sí, mi mamá. ¿Cómo fue? Mi mamá va casi todas las clases conmigo porque antes me desmayaba más que ahora en este momento. Entonces ella me acompañó y estaba sentada, me empecé a sentir mal y me desmayé. La profe Mónica ya sabía del tema y ella siempre me apoyó mucho. ¿Y cómo te parece la profe Moni? Nosotras salíamos a montar bicicleta casi todos los días. Íbamos hasta Cogua y tuvimos la oportunidad de hablar mucho y ella siempre ha estado muy pendiente de mí. Me envía mensajes para saber cómo estoy y se interesa por las cosas que me ocurren. Creo que en la tristeza siempre hay algo muy bueno. ¿Quién de nosotros no ha admirado una puesta de sol, una playa, un paisaje verde o la nostalgia sublime de la lluvia? ¿Quién no se ha sentido conmovido por un cuadro, un canto, una pieza musical, una obra de teatro, una fotografía, un poema o tan solo un verso? El arte es omnipresente en la vida.